¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gustazo. Estamos aquí con Yamilet, que es la chef cocinera de aquí del Hotel Los Ríos. Estamos aquí en Guásimo. Siempre digo Guápimo. Guásimo en Costa Rica y vamos a hacer hoy, yo le voy a enseñar ahora a ella a hacer unos camarones al barbecue, muy tipo, pues el Caribe mexicano. ¿Les parece? Vamos a empezar. Vamos a ponerle un poco de mantequilla. Ya la tenemos la mantequilla ahí. Vamos a dejarla que se saltee. Está ardiendo ya esto. Uy, espérate. No, espérame. Va, échame los camarones. Dame un poquito más de mantequilla. Los camarones los vamos a ir poniendo acá. Ahí está. Tener mucha agua. Vamos a dejarlos que se vayan agarrando. Un poquito más de mantequilla le ponemos. Aquí estamos. Esto. Ahí está. Vamos a dejar que estos se vayan haciendo suavecito. Vamos a ponerlos que vayan cambiando el color. Acuérdense que cuando están crudos están como transparentes y van agarrando un color rosita. Ahora, en lo que eso sucede aquí, vamos a poner un poquito de ajo. Ya tenemos aquí la salsita de ajo. Y los vamos a seguir moviendo. Y vamos a estar moviendo este así. Y vamos a dejar que se vaya haciendo de a poquito. Vamos a hacer. Ahí está, y ahí lo vamos a dejar. Esto acuérdense que la comida se tiene que hacer, la tenemos que hacer slow food, no puede ser así rápido. Esto es para que vaya agarrando sus tiempos las cosas, esto, y aquí así. Ya que lo tenemos un poquito más, mira, ya está agarrando, ya está cambiando. ¿Ya vieron cómo está agarrando el color? Vamos a ponerle un poquito de vino blanco. Ya nomás. Y ahora sí lo vamos a dejar que se empiece a cocinar. Que se vaya terminando de hacer junto con la mantequilla. Vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Lo tenemos aquí así, haciéndolo con la sal. Y ahora sí, vamos a empezar a ponerle las demás cosas. Vamos a ponerle cebolla. Chile dulce que le dicen acá en el costaleta para todo el sufrimiento. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle piña. Un poco de piña. Aquí lo tenemos. Y ahí lo vamos a hacer. Ahora sí, esto de aquí. De aquí, de ahí lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. Lo que quiero es eso, que saltee, que saltee, que saltee y que vaya agarrando todo y que vaya quedando así rico. Esto así, ahí estamos. Ahora vamos a listar para que vaya agarrando un poquito de sabor. Vea, salsa barbecue, le vamos a poner tantita salsa barbecue, poquita, para que no quede con todo el sabor. Pero para rebajarla, le vamos a poner refresco, un refresquito de manzana, tantito. Y ahora sí lo vamos a dejar que esto se cocine. Ahora sí le subimos el volumen al fuego. Y con esto van a ver qué clase de camarones nos vamos a refinar ahorita en un ratito. Y al final le vamos a poner un poquito de nuestra hierba. ¿Sí? Esto lo puedes hacer en brocheta, barnizado, o lo puedes hacer así para servirlo con un buen arroz. Vamos a dejarlo que se siga consumiendo tantito. Cortamos tantito y ahorita venimos. Empezando a montar, después de tenerlo alrededor de 10 minutos, cocinándose a buen fuego, y ahí lo tenemos. Ahí está montado. Y ahora vamos a poner un poco de cilantro, perdón, a nuestro plato. Aquí tenemos un platito de Caribe mexicano también, hecho con un poquito de rice and beans para combinarlo con un plato de Costa Rica. ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Bueno, ahí estamos. Ahora tenemos uno, ahorita vamos a servir un par más para que la gente lo pueda degustar aquí, pues, mientras está aquí con nosotros. Vamos a dejar que esto se termine de cocinar. Ya lo tenemos aquí.